yo soy el técnico tercero de la Armada Peruana en situación de retiro, Eduardo Rojas Rojas, actual jefe de la unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Rioja. Técnico Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ha sido un importante día para nuestro serenazgo municipal de la ciudad de Rioja. Más que importante para nosotros, sobre todo es un día de encontrarnos con nosotros mismos como unidad para renovar el compromiso que tenemos con la sociedad, el compromiso que tenemos con Rioja, sobre todo, de velar cada día y acudir a cada instancia, a cada situación que se presenta en todo momento durante todos los días del año. Se sigue reforzando el patrullaje ahora integrado. Así es, el patrullaje integrado siempre ha existido, pero este año con el nuevo comisario ha venido con más fuerza y estamos todos los días, todo el día, con ese refuerzo, ¿no? Que es la Policía Nacional es importante, nosotros somos un apoyo para ellos y considérenlo así. La colaboración de la población es importante con los llamados, al número de emergencia para que hagan ustedes su presencia ahí. Claro, la población que se sienta tranquila, que se sienta, que camine por las calles libremente, con la seguridad lógicamente que conlleva, ¿no?, el salir, pero nosotros como unidad siempre vamos a estar presentes. Y aprovecho la oportunidad para pedir también disculpas si en algún momento, por algún acontecimiento, no hemos podido acudir de repente a un llamado, porque quiero que tengan por favor en cuenta que no solamente es una situación a la vez. A veces se presentan dos, tres, tenemos accidentes, tenemos, acá hay mucha violencia familiar, entonces a veces no nos damos abasto para cubrir todas las necesidades, todas las cosas para las cuales nos llaman, ¿no? Durante la ceremonia usted hizo un homenaje póstumo a aquellas personas que integraron serenazgo, en especial a uno que falleció pues, en servicio. Sí, efectivamente, nosotros tenemos compañeros que nos adelantaron en su partida, que nos dejaron realmente un dolor inmenso dentro de nosotros, ¿no?, como seres humanos, pero tenemos al compañero que hemos mencionado, que es el compañero Requejo, que es, nosotros nos consideramos como familia, como hermanos todos, y él falleció en función de su servicio, porque recuerden que nosotros como serenazgo tal vez pasó desapercibido, pero quiero que sepan por favor recordarles que nosotros hemos sido una unidad de primera línea, al igual que la Policía Nacional y, ¿no?, y un montón de instituciones. Nosotros como primera línea hemos tenido al 99% de los integrantes infectados. Entonces, gracias a Dios hemos salido librados, ¿no?, de alguna manera, pero hay un compañero que se fue y bueno, siempre lo vamos a recordar. Técnico Rojas, en cuanto al monitoreo, al central de monitoreo, ¿cómo se viene reforzando este servicio a la población? Ya, el servicio de monitoreo, como usted lo dice, es un servicio ¿no?, a la población. Y bueno, toda la población tiene derecho, por decirlo de alguna manera, de ir a la central de videocámaras ante cualquier duda. Y bueno, las imágenes están registradas ahí, lo pueden solicitar por mesa de partes para poder facilitarles cualquier archivo que tengamos nosotros ahí en la central. Tenemos las cámaras instaladas en puntos estratégicos y bueno, no sé. ¿Su mensaje para renovar su compromiso? Nada, el compromiso es diario, todos los días nos despertamos, las veces que podamos dormir, descansar, nos levantamos con esas ganas, con ese ánimo de servir a la población. Y vuelvo a repetir, por favor nos concedan las disculpas si alguna vez hemos fallado, porque a pesar de todas las inconveniencias que pueda presentar todo en su conjunto, nosotros vamos a estar ahí y saludar a cada integrante de este grupo, de esta unidad de serenazgo, saludar, felicitar por ese desprendimiento que tienen de estar día a día, día y noche, sin pensar en lluvia, en sol, en familia inclusive, y están ahí cada día luchando por nosotros. Muchas gracias a ellos.